Hola, los saludo a Manuela y los invito a que vean el resumen del prólogo de la Vuelta a Colombia en Apuro Pedal. Ha iniciado la Vuelta a Colombia en bicicleta con un prólogo de 7 kilómetros de distancia en la ciudad de Pereira. Observamos a Javier Gómez del equipo Boyacá Es para Vivirla. Estuvimos acompañando a algunos de los pedalistas que durante su carrera se han destacado en esta bicicleta aerodinámica. Hay que destacar que la tarde fue con una temperatura bastante agradable. Carlos Mario Ramírez del equipo GW Shimano, quien ha sido doble campeón nacional de la Crono Sub-23. Este es Brian Ramírez del equipo Super Giros, está debutando con esta escuadra. Ahora el reciente campeón de la Vuelta a Antioquia, que es José Serpa del equipo GW Shimano, acompañado por Víctor Hugo Peña. Omar Mendoza del Team Medellín, campeón del Clásico RCN, campeón de la Vuelta a Antioquia y un ciclista que se ha destacado en el ejercicio de la CRI. José Tito Rendón, del equipo del Orgullo Paisa, quien al final hizo una gran crono y el mejor tercer tiempo, subió al podio. Y este es Rodrigo Contreras, la revelación del año 2018. Comenzó con una gran actuación en Colombia Oro y Paz, luego fue campeón de la Vuelta al Valle, de la Vuelta al Tolima, ganador de la crono de la Clásica de Río Negro, de la Clásica El Carmen de Viboral. Reciente campeón de los Juegos Suramericanos en esta especialidad y va montando una bicicleta Scott acompañado por don Raúl Mesa y Gabriel Jaime Mesa, el mejor tiempo del día. Ahora vamos con un hombre del Team Medellín, es Oscar Sevilla, el jefe de filas, quien pues ha conseguido en varias ocasiones el título de la Vuelta a Colombia en bicicleta. Oscar hizo el cuarto mejor tiempo. Una joven promesa del equipo Manzana Postobón, Aldemar Reyes, que también hizo muy buena crono en la Vuelta a Antioquia. Este es Wilson Marentes del equipo de la empresa de energía de Boyacá, acompañado por Rafael Antonio Niño. A esa hora comenzó a aparecer el sol. Chris Horner, el ciclista campeón de la Vuelta a España y jefe de filas del Team Illuminate. Ahora Fabio Duarte del Manzana Postobón, pensando en lo que será la clasificación general de la Vuelta a Colombia. Pedro Herrera, quien también ha sido campeón nacional de la crono del equipo de la EPSA. Walter Vargas, otro gran ciclista que se ha destacado nacional e internacionalmente en la bicicleta aerodinámica, en este caso una Berria del Team Medellín. Y por último, estuvimos con Alex Cano, el jefe de filas del equipo Coldeportes Zenú, quien al final hizo el octavo mejor tiempo del prólogo en la ciudad de Pereira. Nos vamos para el podio, allí está Rodrigo Contreras con la camisa de ganador de etapa. Recordemos que hizo un tiempo de 10 minutos y 54 segundos para los 8 kilómetros de distancia. Este es Tito Rendón, que recibió una camisa de las metas volantes. Juan Pablo Suárez con la camisa de la montaña, todas estas camisas por haber sido los primeros lugares. Y el mejor sub-23, Johan García del Manzana Postobón, y la camisa del líder de Aguardiente Antioqueño, Rodrigo Contreras. Bueno, desde la mañana veníamos con la mentalidad de que podíamos salir victoriosos en este prólogo, y bueno, se ha venido haciendo un trabajo arduo desde tiempo atrás, y yo creo que era una meta, un objetivo y un sueño ser el primer líder, ya que nos favorecía empezando con un prólogo, y contentos, felices, disfrutando de hoy, de esta gran victoria y siendo el primer líder, un sueño hecho realidad. Un saludo para todos. Yo creo que
hoy las sensaciones fueron muy buenas, la preparación ha sido bastante buena. Como te digo, esperar el día a día, pero las sensaciones son muy buenas y esperamos pues, de que las cosas nos sigan saliendo muy bien. Es un prólogo bastante exigente, pero pues contamos con buenas sensaciones el día de hoy. Darle las gracias a mi equipo Manzana Postobón y esperamos hacer una buena vuelta con este liderato sub-23.